Alrighty. How many of you speak English? ¿Cuántos de vosotros habláis español y inglés? Off a good start. Empiezo bien, eh? Okay, okay, and okay, okay. Not so many. Say twenty-five percent, maybe. No muchas, bueno. Alrighty. So um, anyway, I'm uh, I'm very happy to be back. Uh, how many of you met me before? I'm very happy to be here. How many of los have met me Okay, okay. So, I uh, guess a bit of an introduction of myself again. I mean, again, uh, introduction of myself so uh, you get to know me a little bit more. Um, I go by the name of Gomotuku. Uh -huh. So, i introduce Para que me conozcan un poquito mejor. Así que mi nombre es Gomotulco. And um, I was uh, I uh, I was well basically recognized as the twenty third uh, reincarnation of uh, the Gomotulco. Uh, um, he sido reconocido como la vigésima tercera reencarnación de Gomotulco. Mm. Mm -hmm. um i was uh let's see 19 uh, yeah i was born in montreal uh, and uh around the age of three i was recognized uh lamasubramitcha was the one who uh, uh took the initiative to uh for the search of the reincarnation and then later on it was his holiness that uh confirmed i mean he also did his uh Check Yo nací en, en Montreal y a la edad de tres años fue cuando se le reconoció como Gomotulku. De hecho, la iniciativa de buscar la reencarnación de Gomotulku la iniciativa la tuvo la Mazopa Rinpoche y su santidad el Dalai Lama lo revisó a ver si realmente era la reencarnación y lo confirmó y así fue como este pequeño niño antes era fue reconocido como el veci, vigésimo tercer gomotulko. Now of course I, I I don't know if I am the, the, the real reincarnation but uh, I mean His Holiness said I am so I will just you know try my best to 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 be

or uh, uh, Paramabuddha mm. century. Mm. Mm, voy a darles un poquito más de detalles de quién es Gomotulku. La primera el primer gomotulku en realidad era un sadhu llamado Patasanghe en sánscrito Pramabuddha uh, Paramabuddha. Yes, yes. Prama, Prama Y, um, esto sucedió en el siglo nueve. Mm. And this happened in the 9th century. And, yeah, uh, Maha was a very uh, well-known uh, Indian uh, Mahasiddha uh, saint and uh, uh, was very, very uh, well-known in Tibet. Um, and so he had traveled in Tibet to give teachings and uh, uh, that's when I think uh, the first Gomotuko met him and became his disciple. One of the, f the few main disciples. I think he had like 12 main disciples. So, yeah. Entonces, este es un gran reconocido majasida, un gran santo, Mahapatamba que. era un gran sadhu indio que se trasladó, bueno, fue al Tíbet a dar enseñanzas y ahí es donde se encontró con el primer gomotulku. De hecho, Mahapa, Mahapatamba Sangye solo tenía muy pocos discípulos, cerca de doce discípulos. Mm. Um, obviously, you know, like I always say, you know, I mean, uh, uh, that's the story. I don't know, that's what they say, so I'm just uh, telling you the story. So obviously that's what the story I don't know, but I just share what the story says. Anyway, so then Gomutuku obviously then, you know, I was born. Uh, also the 22nd Gomutuku I may have to explain a little bit. Uh, the 22nd Tuku, uh, uh was one of the very few uh, lamas that held the full Giluk lineage. And um, later on became one uh, I mean I can say he was very special. Uh, uh, no I'm not saying I'm special. The, the previous <laughs> Gomu was very special <laughs> and um, and held uh, had many, many, many disciples uh, later on. Um, even though he he lived a very low uh, very sort of low key life. Mm -hmm. He uh, he was uh, um he, he he got married. He was a monk before. Then he got married, and uh, he um, was also a, uh, a sort of a teacher, a father in uh, one of those Tibetan home schools in Masuri. Because mm -hmm. uh, so in Masuri, back in the days, or even still now, but mainly back in the days after 1959, a lot of the parents, uh, you know, passed away or didn't have enough um, what do you call it they couldn't really provide for the children so they would send their children to these places these home schools tibetan home schools where they would be taken care of uh, and gomutuku and his wife were one of those uh, parents in those mm -hmm. home schools because they were house number one house number two up until house number 20 something you know mm -hmm. and each house would uh, hold like around 40 to 50 kids and they would have a father and a mother taking care of these kids Bueno, pues les voy a contar un poco del de, um, previo Como el Tulku, el Como Tulku segundo. Él era un ser muy especial. Él, um, tenía, no, no está diciendo que él, era muy, que él era muy especial, sino el previo Como Tulku era muy, muy especial, porque era de los pocos lamas que sostenían los cuatro linajes Gelupa. Y. Posteriormente en su vida tuvo muchos, muchos discípulos, aunque en realidad no era alguien que se desplazaba mucho, pero aún así donde estaba consiguió tener muchos, muchos discípulos. Y él primero fue monje, después se casó y se convirtió en maestro y padre de las escuelas hogares de los de la comunidad tibetana en Missouri. De hecho, todavía se puede ver este tipo de escuelas en donde son niños que no tienen padres o a lo mejor sí que tienen padres pero sus padres no tienen la, la economía suficiente para mantenerlos, entonces los mandan a estas casas, eh, escuelas, en donde ahí lo que se les da, aparte de una formación, pues ahí tienen también la figura de, de padre y madre. Entonces, Gomotulku, el anterior Gomotulku, junto con su esposa, fungían esa, llevaban a cabo esa función de padres. Y de hecho había estas casas escuelas, tenían de las clasificaban una casa 1, casa 2 hasta la número 22 mm. y en cada una de esas casitas podían tener hasta de 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 40, 50 niños en donde cada una de esas casitas se distribuía, distribuía así, porque así cada uno tenía su propia figura de paterna y materna. Mm. And so, um... And so at that time, he was very, uh, from, from what I heard, he was very, um, everyone knew him, that he was a Lama, a Rinpoche, but uh, he wasn't like, um, he was very low key, basically. He wasn't like going around being this Lama, he was just being a father to all these kids. Uh, very, very humble man, very humble man, despite of his. Uh, position simple lo que yo he escuchado del previo como tulku era que de hecho es un, era un gran lamar muy muy reconocido un lamar Rinpoche muy reconocido pero aún así él tomó el papel de ser la figura paterna de estos niños era una figura muy humilde, a pesar de que su, su nombre, su posición, el reconocimiento de esa figura de como Tulku, como un lama muy, muy alto, no, no mantenía esa actitud de, de humildad y aún así mantenía más su figura de padre de, de los niños de ese, de ese lugar. Y no era de los que salía mucho, se prefería estar en, en, en ese lugar, mantenerse de una manera muy, muy 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 local you sure you didn't add something I hope This so no it's no. huh? very, very long it's very short became very long oh ciao eco a previous Gomotulco disciple arrives <laughs> uno <laughs> un, acaba de llegar yeah, un discípulo del anterior Gomotulco hola Mm, okay. <clears throat> so, um, yeah, so then um, he was actually also known as uh, Jonga Rumbuchin because he was the father of uh, the house number 15. Uh, house number 15, sorry. And so they they knew him as, uh, they knew he was a Rumbuchin. They knew he was the father of the house number 15. So his nickname was Jonga Rumbuchin, meaning basically 15 Rumbuchin, Rumbuchin number 15. <laughs> También era conocido como el 15 decimoquinto quinto rinpoche, ¿Por qué? Pues porque él era la figura paterna de la casa número 15, entonces su, su apodo que le pusieron era el decimoquinto quinto rinpoche. And, uh, anyway, so then um, it was only at the time when the Masuri, I think, uh, the Masuri community. uh decided to because there was a very big tibetan community in masuri um uh, so they they went to uh dharamsala to uh tijan rumche i don't know if you know him he's uh he was the main teacher of his holiness the dalai lama and so um they went to him to request which i think was um the vajrayogini initiation so they requested him to come give the vajrayogini initiation uh, but at that time, Rinpoche said, "Well, why did you come all the way to ask me for the initiation when you can, when there's someone right next to you, like that is, you know, really renowned on, in, in in this practice?" And so, in the end, they had to uh, uh, take his advice and go request Gomutuku for the initiation. Who did they request? Uh, the request, The the uh, community community of okay. Masuri went to uh, Darmsala to request. So basically, telling the story of. How Gomotugu became known later on, because for many, for almost twenty to thirty years, he was very living a very simple life. Uh, after uh, Tibet was, you know, after mm -hmm. 1959, since then until the 19 beginning of ending of 70s, probably, he was living a very simple life. It was only when Tijanum just told everyone, but why are you coming to me when you have someone living right next to you, who's, you know, really, you know, an expert in this. And, you know, so go ask him, mm -hmm. because Rumbuche was one of the main teachers of Gomotulku. And Tijan Rumbuche really had high regards for Gomotulku. Not just Tijan, also Ling Rumbuche and many other lamas. Uh, but he was he was a very low-key guy, so not many people knew of, of Gomotulku in that sense. Y nos está contando la historia cómo Gomotulku fue ya... Dando, salir a la luz, porque en realidad, como Tulku, estaba manteniendo una, un modo de vida muy en el lugar donde estaba. Y la historia cuenta que la comunidad de tibetanos de Missouri decidieron, y era una comunidad muy, muy grande de tibetanos, decidieron ir a Dharamsala a pedirle a Trien Rinpoche. Que para, que para los que no saben, Rian Rinpoche era un lama muy, muy importante porque fue uno de los principales maestros de su santidad Dalai Lama. Entonces, esta comunidad de Missouri decidió ir a pedir a Dharamsala, pedirle a Rian Rinpoche que diera la iniciación de Barra Yogini pero Rinpoche les dijo: ¿Para qué me lo estáis pidiendo a mí? Si ahí al lado tienen a un gran maestro que puede que puede dárselo. ¿Por qué venís de tan lejos para pedírmelo cuando lo tienen ahí al lado? Porque hasta entonces, esto lo cuenta, porque hasta entonces, como Tulku era muy poco conocido, como él siempre estaba, en, en no era un lama muy, muy conocido, estaba siempre ahí en Missouri, pues entonces fue en ese momento cuando. Eh, Trian Rinpoche dijo que de hecho era, era eh, como tú, el anterior como tú, pues era discípulo de Trian Rinpoche, también de Lin Rinpoche, y entonces tenían un gran, una gran... Una, una, un gran respeto por Gomotulku y por eso les sugirió a la comunidad de Missouri que en lugar de venir pues si lo tenían ahí al lado pues entonces que se lo pidieran a Gomotulku la iniciación de Barrayogini porque después de que se dio la salida de los tibetanos del Tíbet en el 59 Gomotulku estuvo de 20 a 30 años sin ser realmente muy conocido a momento And then it was then that Gu basically uh, his teachings basically flourished. It was only then then uh, well only then in the sense that it was then basically that Gomotilku, uh began giving teachings uh, after the request. After gaining the request from the community of giving the initiation. And that's when Gumutuku basically started giving a lot of initiations and teachings. And then after a while, all the fathers and mothers became Gumutuku's disciple. Mm -hmm. All the community. And, and, and that's when also then also from Bakula Rumbuche, Gyaleg Rumbuche, Lama Zopa, Lama Yeshe. And all these great lamas started to come and receive initiations from Gumutuku. Yes, I see, come off Se dio ese florecimiento de las enseñanzas de Comotulcu por ese evento. Porque cuando la comunidad de Missouri le pidió que diera esa iniciación, entonces fue cuando ya dio muchas, muchas iniciaciones y también muchas en enseñanzas. Y de hecho, en esa casa escuela, los padres que. Que, que estaban ahí los que fungían ese papel de padres en esa casa escuela luego se convirtieron en discípulos de Gomotulco. De y es así como pues se fue dando a conocer y ya tuvo discípulos como vacuna rimboche rimboche la Masopa rimboche y la Mayeshi. Yeah, Yeah, and then after that, in 1950, uh, 1985, he did a a very short tour in Europe, just three, four months, I think, maybe maximum five, I'm not sure. I think four, five months probably. And he came. That's when he came to Nagarjuna Madrid. I also heard he came to Nagarjuna Barcelona. Valencia. Also Valencia. Ah, echo. Also Valencia. Um, so he came here. I don't know if he's this. This the center? No, no, no. the old one. The old one. Ah. He came also to Oseling, Granada. He went to also, I think, somewhere in Germany and a lot of places in Italy as well. Lamontson Kappa Center. Uh, he did a lot, and he he gave so many initiations. And Lamontson Kappa I heard, he gave like more than a hundred initiations in like in a span of three months. Uh, basically, Rambushin knew he was going to die. So he wanted to transmit all the 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 looms and initiations as quickly as he could before he passed away. And en 1985 es cuando el anterior como tulku hizo un pequeño tour por Europa. Habrá durado tres, cuatro, cinco meses ese tour. Y en ese tour fue cuando he escuchado que vino a, a los centros de Nagarjuna Madrid, Nagarjuna Madrid, Nagarjuna Barcelona, Nagarjuna Valencia, pero para ese entonces no estábamos todavía en este lugar. Fue en el local anterior, en el centro anterior. También eh, en ese mismo tour fue a Ocelín, fue a Nagarjuna Granada. Y um, también eh, a, a, a Alemania y a Italia. De hecho, en Italia estuvo en el Instituto de la Amazon Kappa, donde ahí cuentan que dio más de 100 iniciaciones en menos de tres meses. Porque... Sabía que se iba a morir muy pronto y entonces tenía mucha urgencia de transmitir todas esas transmisiones orales, iniciaciones, linajes que, que tenía. Por eso trató de dar lo más, lo más que pudo. Komuchuku was an expert in ritual dance. He was an expert in making tormas and doing mandalas. Uh, he was an expert in, obviously, in all the Uh, the initiations and the and, and then and the, all the, the 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 transmissions like loons and all that, but also he was uh, an expert in chur. I don't know if you ever ever heard the chur uh, ritual or the practice. You know, <coughs> he was an expert in chur. Not now, not many giluklamas do chur. You know, he was one of the very few who last ones who did ch I mean, there are some, but it's not very known now to do chur. It's a very specific type of practice. You know, and uh, he was you know. Uh, you know, an expert. Actually, uh, in Italy they made a statue of Gomotugu with him holding a chair. Mm -hmm. So he was known for that. So he was, was very musically inclined, very musically. Uh, he was uh, an artist in a, in a way as well. Mm -hmm. yeah. El anterior Gomotulcu era un experto en, los, en las danzas. En los rituales de danzas, mm. también un experto en, las, en la, hacer tormas, mandalas, un experto en conceder iniciaciones, en, tenía también un montón de a, transmisiones orales y también era um, experto en el ritual que se llama, chö, no sé si, si lo conocen, en la actualidad... A lo mejor la habéis visto que hacen una práctica con un damaru muy grande, es como un tamborcito muy grande que lo van moviendo. ¿vale? Entonces, no, en la actualidad. La práctica de giving up, una de las prácticas es giving your own sort of body and flesh to all the hungry ghosts. Es ese tipo de compasión, ¿no? No voy a ir en detalle porque es que es off topic, pero just to give you an idea. Pero para que, le, para que tengan una idea de qué. De qué es esta práctica del show. Es una práctica de dar, en donde estás dando tu propio cuerpo, tu sangre, a los espíritus hambrientos. Es un nivel de, 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 de oh, compasión. Sí. De, de, de compasión Bueno, no voy a entrar mucho en este tema para no desviarnos, pero el anterior Gomotulco era un experto en este ritual del show y en la actualidad no hay muchos lamas gelupas que continúen con esa práctica del show. Quedan muy, muy, muy pocos. No son muy conocidos por esa práctica del show. De hecho, en el Instituto capa hicieron una estatua de Gomotulku, en, don, en la cual está sosteniendo este tipo de damaru de tambor representando que, que hacía, era un experto en esa práctica del chum también es verdad que era conocido por, esa parte, por ese, esa parte musical tenía esa inclinación hacia la música de alguna manera un artista también yeah so after all these greats I mean just to um... Uh, just to tell you a little bit about the previous Gomotulku so you know a little bit about my this name Gomotulku where it comes from you know <laughs> so otherwise you would be like who is this guy you know talking to us <laughs> what's his background simplemente para darles una visión general de quién fue el anterior Gomotulku de dónde viene ese nombre de Gomotulku porque si no me pueden pensar bueno y quién es este? Que es, es, que, son sus precedentes? yeah anyways that those are great stories the previous gomutuku I'm not talking about myself right now that was the previous gomutuku <laughs> he had a lot of great things going on um and uh Ah, uh, yeah, that, that's, uh, that's the previous 2. Don't confuse that story with this, this guy's story, yeah, so. <laughs> Pero ese era el anterior Gomotulku. No estoy hablando de mí, estoy hablando del anterior Gomotulco, que era un que fue un ser que hizo cosas muy muy especiales, pero el anterior Gomotulco. Yes. This one, I mean, it's, it's just the beginning. Uh, I have to still, uh, uh, Take my, uh, take my baby steps and we'll see where we get, you know. <laughs> este Gomotulku apenas está comenzando, apenas está dando sus pasitos, sus primeros pasitos de bebé. Mm. Uh, okay, so now you know a little bit about the previous Gomotsuku. Now I'll go a little bit about my this Gomotulku. Así que ya saben un poquito del anterior Gomotulku. Ahora les voy a hablar de este. Gomatulku. This naughty gomo <laughs> De Este Gomotulco travieso. Mm. Uh, I was born on I take really really pride in my birthday. I go everywhere talking about my birthday. So this is where I will start. I was born on August 8, 1988. Entonces voy a empezar por el mi día de en que nací, que muchos hablan del día en que nací porque nació el 8 de agosto del 88. Ajá. 8:40 a.m. Ocho a las 8.40 8.40 right? de la mañana 8.40 de, de la mañana uh, y sure, <laughs> bueno, mi mamá también dice que le tocó la habitación número 8 pero eso ya no estoy tan seguro creo que también pesé 8 libras um, And uh, anyway, so when I was th around three years old, uh, oh, no, no, when I was around one and a half, two years old, uh, my grandparents from my father's side, obviously, because okay, one other thing, the previous Gomutuku is the um, is the father of my mother, so is my grandfather. Just Entonces, so you know. antes que nada, antes de que entre con lo okay. que pasó hace un año, uh, cuando tenía un año y medio, dos años, va. Just to make su, you guys more confused, para just confundirlos todavía más. <laughs> el anterior como Tulku es el papá de su madre. Por lo tanto, el anterior como Tulku era su abuelo. Makes sense, ¿no? Tiene sí. sentido, ¿no? Makes total sense, right? Total, <laughs> tiene mucho sentido. Uh. anyways so yeah i was uh, when i was around two years old uh, my my father's side grandparents would tell me that i would give them empty pots to bang and they said then after that you just suddenly start dancing in a very strange way that looked like chum you know chum meaning the ritual mm -hmm. dance but they didn't understand that they didn't understand why i was doing this kind of dance and uh, so there was kind of these little sort of things happening very weird for them Y cuentan que um, a la edad de dos años, esto se lo cuentan su, sus abuelos paternos, que él cuando tenía dos añitos cogía recipientes vacíos y los empezaba como a pegar y empezaba a hacer un tipo de danzas que se llaman cham, que son unas danzas de, de ritual. Que, que empezaba a hacer cosas raras, a moverse de una manera muy rara, que ellos no lograban entender, pero ya luego, posteriormente, ya se, se vio pues que era parte de, de su reencarnación. Re so after that, um, I was recognized around the age of three, three or four. Mm -hmm. That's when we received a letter from the uh, the private, the bureau office of the the Dalai Lama, uh, that uh, I was the one. Voy a saltar un poquito en la historia, así si no me voy a meter en tanto detalle. Entonces ya a los 3, 4 años, de, eh, recibieron una carta de la oficina privada de su santidad, el Dalai Lama, en donde se confirmaba que él era la reencarnación de Como Turco. And, um, and, uh, yeah. after that, i moved to the states when i was four, five years old. i went to school there. Uh, then after that, i moved to italy because that's when i was getting, I was, the plan was, la you know, uh, um, had planned me to go to the monastery, obviously to get trained, uh, to become this, you know, this gomutulku. <laughs> And uh, so yes, I went first to Italy. Uh, I stayed there for about a year in a Buddhist center called Lamassu Kappa. Uh, and after that, uh, at the age of seven, I moved to India, South India, uh, to become a monk and study there. At the age of four or five years, he moved to the United States, and went to school. Ya posteriormente fue a Italia. Ahí es cuando Lama Sopa Rinpoche ya planificó el que fuera a la, al monasterio para que comenzara su entrenamiento, para que recibiera ese entrenamiento como Gomotulku. Y estuvo, estuvo en Italia un año en el centro budista de la, del instituto Lama capa y ya a la, a la edad de siete años es cuando... Se va a vivir al sur de India, So, since, I mean, from seven to up until I was 20 years old, I was in the monastery. Uh, and, um, yeah, I mean, in between for about a year, I went back to the U.S. Mm -hmm. to, uh, to get some uh, high school experience. Uh, I did a year of, uh, in, of high school. and that's uh, you know, got, got some western education but the main purpose was to gain some western sort of education experience western mm -hmm. sort of experience teenage experience let's call it that way. Mm -hmm. yeah. estuvo desde los siete años hasta los veinte años en el monasterio en ese tiempo en, entre los siete y los veinte años un año estuvo en estados unidos para um, tener la experiencia de estar un año en, en el instituto y tener la experiencia de una formación occidental o podemos decir la, la experiencia del de, eh, instituto sí sí, sí yo creo que sí, sí. instituto <laughs> bueno, y para tener la experiencia de un adolescente okay. and uh, yeah, after that that's when obviously i i i uh, I, uh, I mean i was already into music because as a monk there's nothing much you can do you don't have girlfriends you don't go on dates you don't have parties you don't you just study and eat good food and uh, listen to music <laughs> that's what we can i mean that's what we do when we were young um, so i was really into music uh, also my mom was a uh, tibetan she was in the tibetan Can canadian tibetan canadian uh, dance association so she used to dance uh, for the tibetan uh, community and so since i was very young i was a very uh, i was influenced by music and uh, and uh, so yeah i mean also in, the, in in india we know bollywood right the indians are very big into music so we were always i was always surrounded by music i mean when i was a kid my favorite song was uh ah, uh, from Shaggy, you know, from, you know, sh you know, guys sh you know Shaggy, shaggy no Shaggy, okay, you know, it's okay, old, <laughs> all, all, all all time, y, bombastic, um, you know the bombastic song, yeah. they're a bombastic, na 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 no na, na way, yeah, that was my favorite song when I was young, when I was young you know. <laughs> y bueno, desde desde que estaba en el monasterio ya estaba muy interesado en lo que era la música porque bueno, como monja pues no hay muchas cosas que hacer, no no tienes novia, no vas a citas, no tienes fiestas, solo te tienes que enfocar en en la en los estudios, en la buena comida y la música. Bueno, como joven tenía ese interés por, por la música. Además, también por parte de su madre, ella, ella era, formaba parte de esa comunidad de tibetanos canadienses, en donde tenían una asociación de danza, en donde ella bailaba para la comunidad tibetana. Así que de alguna manera ha estado muy rodeado por, por esa influencia de la música, también en India mismo, ahí con Bollywood también tienen mucho... Mucho interés por lo que es la, la música. Mucha influencia por lo que es la música. Siempre rodeado por la música. Y le gustaba mucho esa... Esa... Sag, saggy, ¿no? ¿Qué es Sagi? Shaggy. 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 Good, pero, huh? pero es muy She buena, buena. es muy buena. Y también su música favorita la de Boom basting And, uh, yeah. So, uh, because of that, probably, when I went to high school, I got uh, introduced to hip-hop music and R&B. And uh, that's when I just fell in love. Because... Uh, Okay, it's getting kind of late. So, um, yeah, so I got into that and so I came back to the monastery. I graduated something equivalent to a bachelor's degree, uh, which is something I did ritual. It's a big ceremony. I had to debate in front of uh, 4,000 monks. Uh, it was just me and my opponent, and everyone was just listening. There's 4,000 monks just quiet, and it's just me and him walking <laughs> up and down. Uh, debating, and so I did that, um and uh yeah, I was. I was. Sometimes I joke with my friends that was my first concert, <laughs> because I had to sing in front of four thousand monks. There's a little text, one page, uh -huh. and I have to sing very slowly. Each word takes like three seconds, very slowly, right? But then by the end, the tone gets higher and higher to the point where you literally like. Like, you know, like, sh you know, like singing in a very high pitch. Mm -hmm. And everyone is just quiet listening. You know? <laughs> uh, so, uh, yeah, I did that in front of 4,000 monks, you know. Yeah. Y bueno, <laughs> cuando estuvo en el instituto, fue cuando, pues, conoció lo que era el hip-hop de R&B. Rhythmic and it? blues. Rhythmic rhythm and, and blues, yeah. Rhythmic yeah. and blues. Bueno, entonces... Um, Eh, él también ya en el monasterio se graduó lo que sería, no sé, el graduarse del instituto, el bachelor sería, en el cual, bueno, se gradúan, hay una ceremonia en, en la cual pues tienen que, parte de toda la graduación es que tiene que debatir en frente de cuatro, cien, cuatro mil monjes, entonces él estaba él solito contra sus. con las personas con las que debatía. Y entonces eh, él, él de alguna manera hace esa broma de que fue su primer concierto porque él tenía que estar ahí enfrente de esos cuatro, cuatro mil monjas escuchando con mucha atención ese debate. Y había una parte, por eso dice que fue su primer concierto, porque había una parte en donde él tenía que recitar de memoria una página de un texto, pero la tenía que cantar. Y la tenía que cantar muy despacio. Cada sílaba te del texto tenía que cantarla, eh, 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 duraba esa sílaba cerca de tres segundos, ¿vale? Y no solo que era así despacito y cada sílaba tres segundos, sino que además conforme llegaba al final del texto, el tono iba subiendo, subiendo, subiendo hasta llegar a un tono muy, muy, muy alto. Y todos los cuatro mil monjas muy callados, con mucha atención, escuchándolo. Por eso le gusta mucho bromear diciendo, mi primer concierto lo escucharon cuatro mil personas. Uh. I had to pay them. <laughs> <laughs> Dice, pero no no Offer, no pagaron. No, Dice, offering. no, yo tengo que pagarles porque es parte de la ceremonia, tienes que darle un ofrecimiento oh. a los monjes. Yeah, that, I think doesn't count. So no. Por eso eso no uh, eso no cuenta. I depend to come so it didn't <laughs> Eso no cuenta. Hmm. Yes. Anyways. Okay, so that was a bit of a story. And then, obviously, after that, uh, or at the age of twenty, I decided to leave uh, my vows. I decided to give back my monk's vows, and uh, it was, it was, it was uh, in two thousand and nine, April two thousand and nine, at Vajrayogini Institute. Uh, rumbuchi Lama was there, and I told him that I wanted to do music. Bueno, eso fue un poco de historia. Después, cuando tenía 20 años, es cuando dejó los votos de monje. De hecho, fue en abril del 2009 en el Instituto Barra Yoghini. Ahí Ahí estaba la para Renpoche. Y él... Le dijo a la masoparinboche que estaba muy interesado en la música. Y fue cuando la masoparinboche dijo: Bueno, entonces dame tus votos de monje. As monks, you cannot make music. Porque claro, como monje no puedes hacer música. Ok, so after that, let's jump to today. <laughs> From bueno. 2009 and up until today, I'm just going to jump because we're running out of time. Bueno, pues, de 2009 a ahora vamos a darnos este gran salto porque ya se me está pasando el tiempo. Mm -hmm. Okay. So, um, okay. So, <clears throat> anyways, uh in the monastery, um basically. By the way, by, by the way, did you guys enjoy the story? But, por cierto, están disfrutando la historia. Sí, sí, <laughs> yes, sí. or no. Okay. Okay. Good. Good. Okay. I, I like uh, the audience reaction. Me gusta un poco esa reacción también de la por parte de la audiencia. So I can understand how you guys are feeling, you know. So. Para que pueda entender cómo lo estáis sintiendo. Um. Yes. So. In the monastery, basically, what I studied was Buddhist uh, philosophy and uh, Buddhist psychology. That's basically my main subject in the monastery. In the monastery, what I principalmente studied was Buddhist philosophy and Buddhist psychology. So we, uh, we, I mean, we we like to think of ourselves as uh, mind uh, mind scientists. Nos gusta pensar sobre sobre, no, sobre sobre eso como una ciencia de la mente. mind. emotion works, how, anger arises, how to tackle these negative emotions. Porque básicamente es eso el budismo es en el budismo estás aprendiendo sobre la mente, aprendiendo cómo funcionan esas emociones negativas, cómo el enfado surge para atacar. el propósito es atacar a esas emociones negativas. Mm. obviously we have the another side of dharma, which is a bit more mystical, but. Uh... Pero en un nivel más práctico, en un nivel que todos pueden entender, es la filosofía budista y psicología. Eso es lo que estamos estudiando. También tenemos otro término que es la Dharma, que es un, más místico, pero de una manera mucho más práctica y más fácil de comprenderlo. Es que el budismo es como una, budismo más como una filosofía, como una psicología. Hmm. Uh, y, yeah. sí, so um <clears throat> I mean, as carrying carrying the name uh, um and as generally for lamas and rinpoches, like lamas of I mean, any any kinds of lamas. Usually, they will tend to get a lot of people coming to them, you know, sharing their problems or uh, trying to get some advice on on certain things. Um so as that I also have you know people coming to me but also I do also uh life coaching you know that's what I do now as well I do a lot of things but one of the part of it is I do I do coach people and um um so by doing that I tend to see a lot of I tend to hear a lot of people's issues and I see a lot of people's problems Bueno, llevando el nombre de Gomotulco y en general los lamas, los Rinpoches, pues reciben a mucho tipo de personas porque le vienen muchas personas a contarles sus problemas con, para poder recibir consejos de ellos. Entonces, él también se encuentra con, recibe a muchas personas que le cuentan sus problemas, su situación, y él trata de aconsejarlos y de hecho una de las tantas cosas que hace es darle ese eh, coaching de, de vida, cómo guiar su vida, cómo manejar su vida. así que él, él ha escuchado muchas situaciones, problemas, para dar ese tipo de, de consejos y guía. and so um, nothing, i mean basically um, i want to do, uh, I'm doing this tour, and I'm basically promoting this uh, this thing called uh, CAL. Uh, I call it Cal. Y básicamente esta esta gira es para promover lo que llaman CAL. Mm. And uh, basically, what Cal is is. Uh, so I want you to imagine the C A and L. Okay, that's mm -hmm. how you have to imagine. And so basically, C being change, A being action, and L being love. Entonces quiero que se imaginen lo, esta silaba C A L, hmm. porque um, básicamente es la C es la de, es la de coaching, cambio. cambio perdón, cambio. A accion y la L de amor. Mm. And the reason why I'm going to talk about this is basically I see a lot of times in when I deal with people or, you know, just from, you know, personal experiences, uh, not just from people's problems, but also my own problem. You know, I'm not trying to say I don't have any problems, <laughs> I have problems too. So by examining my own problems and issues and others, I see, um, Many times we don't uh, recognize what's really going on in ourselves. We just see what's happening in the outside, or or we we try to find something to blame, but we're not really going inwards and trying to find the reason, or maybe what was there anything else that probably caused that problem. And this I saw in many people. Y por ese contacto que ha tenido con diferentes personas que le cuentan su situación, su problema, y también por su propia experiencia, porque dice yo también tengo problemas, entonces considerando... En sus propios problemas, la experiencia de esos propios problemas y las experiencias de los problemas de otros, entonces he visto cómo no somos capaces de reconocer lo que está sucediendo en nosotros mismos, porque suele más enfocarse hacia afuera, a buscar algo, algo a qué culpar, responsabilizar de esos problemas y no tanto el mirar hacia adentro, de ver cuál es la razón o si hay algo más que, hasta, que está provocando este problema. Entonces veo, he visto muchos casos una y otra vez como está más enfocado hacia afuera, buscando afuera a culpabilizar algo exterior y no esa mirada interior. Hmm. And so, um, so yes, yeah, so change. The first is see, you no know? fear of change. Let's do uh, one by one. I think it's fast. Mm -hmm. The fear of change. Entonces, hablemos del cambio. Primero, el miedo al cambio. Mm. So, say, like, um, say, you know, we sometimes, uh, you know, we, we're getting older, right? <laughs> yeah? Por ejemplo, digamos que nos estamos, uh. estamos envejeciendo. Yeah. And um, we start to see a bit more wrinkles. We start to see the hairs getting grayer. Uh, you know uh, i mean there's so many other examples that i can give but you get the idea right there's a lot of change happening in ourselves. vemos cambios que están sucediendo en nosotros cada vez tenemos más arrugas nuestro cabello ya le están saliendo canas ya hay muchos otros otros cambios que nos dan la idea de cómo está habiendo un cambio en nosotros. even as young as i may seem i'm having a lot of change myself you know. Incluso yo, joven, pero también estoy viendo muchos cambios de, que están sucediendo. First of all, I gain weight. Pa, para empezar, <laughs> eh, eh, estoy engordando. Ah, eso es ¿eh? Un problema. Cuando veo, ay, cuando era joven estaba muy bien, ahora ya estoy engordando, subiendo de peso. I'm getting a little little spots, you know, here and there, you know, a sign of aging, basically, right? Estoy teniendo un poco de granitos aquí y allá. Bueno, signos de envejecimiento. For many of us. El problema de esto es que lo tomamos como algo negativo. Mm, something that we don't want. Como algo que no queremos. This And if you think about it, aging, is, it's not even a discussion about want or not want. Además, si lo pensamos, el envejecer no no es algo a, a discutir de, o pensar de si lo queremos o no lo queremos. Aging is not iPhone. Envejecer no es el iPhone. No es un TV de Samsung or LG or, or, or you know, it's not a jacket, it's not a watch, it's not a something, it's not an object to say, I want this, I don't want this. No es como un iPhone, un LG, un Samsung o una chaqueta o un objeto que decides lo quiero o no lo quiero. Mm. It's just simply a part of you. It's simply a part of life. It's simply a part of nature. Es simplemente parte de la vida, parte de la naturaleza. I mean, obviously, to feel ah, I'm getting a bit older. That's normal. I mean, obviously, but shouldn't be taken as something negative. Por supuesto que está ese sentimiento de, de que estamos envejeciendo, ese temor de que estamos envejeciendo, pero no tomarlo como algo negativo. You know, in fact, should be taken as something a positive thing because it's a sign of wisdom. It's a sign that you've learned a lot. It's, it's a sign that you have lived. De hecho, se podría tomar como algo positivo, de que tienes más sabiduría, de que has aprendido más cosas, porque has vivido más tiempo y entonces al haber vivido más tiempo, tener más experiencias, pues entonces sabes más que muchos jóvenes. No estoy hablando de subir de peso, estoy hablando de el el aspecto de, de envejecer. <laughs> okay, um, my jokes are not really working here. I think Oy. I should stop <laughs> joking here. <laughs> dice mis bromas no están funcionando aquí. O seré yo la que no funciona aquí. Uh, <laughs> Entonces yeah. dice por eso ya no voy a hacer. <laughs> yeah. Anyway, it's okay. So um, <laughs> let's bien. let's get serious. Vamos a seguir. Let's let's get serious. Vamos a like. ponernos <laughs> serios, vale. Okay, um, so Um, yeah so basically the fear of change so what happens is that a lot of times these are distressful because we we take it as distress right was mm -hmm. this aging or something else could be something as well as uh, um, you had a bad morning or maybe uh, you received a bad email from a friend uh, your boss said something so you feel you felt bad it was a bad morning a bad start for you for the day yeah? Así que básicamente el miedo de envejecer que pues esto trae cierto estrés, malestar o, o incluso podemos hablar también como de otra cosa, como tener una, una mañana muy muy mala en donde has recibido un email de un amigo o del jefe. El caso es que empiezas el día mal. And then you go out and you meet a you meet some guy and he does something right he does something that you didn't like but because of what happened earlier now suddenly this little problem that occurred afterwards became so big y luego resulta que te encuentras con una persona que hace algo que a ti no te gustó y por lo que sucedió por la mañana como Comenzaste mal, entonces esa cosita que era una tontería, de repente la hacemos muy grande. Mm. Well, one example that I give is also about uh, uh, like going to work. You know, if you, let's say you're supposed to uh, do a presentation, mm -hmm. that, was your, that was your job to do, make a nice presentation because uh, your boss told you that uh, we're trying to make a sales pitch to some client. And come up with the presentation, angry Voy a poner este ejemplo. Vas a ir a trabajar y tienes que hacer una presentación muy buena. Y tu jefe te ha dicho que tienes que hacer una buena presentación porque están tratando de venderle a un cliente. Entonces resulta que la presentación Fue mala, fatal. Y pues eso molesta al jefe. And so, what happens? The boss gets really angry, shouts at him. I mean, the client leaves a bit unhappy because mm. the client is a bit confused. The presentation wasn't really good. And then, obviously, when the client leaves, the boss starts yelling at him, How dare you do this? You know, da, 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 da. He gets really upset and shuts the door and leaves. Right. Mm -hmm. Y pues el jefe, bueno, una vez que ya el cliente se va, y como la presentación fue mala, pues el cliente se va confundido, se va mal. Entonces, una vez que el cliente ya se va, pues el jefe empieza a chillar, a dar de voces, como, como es que hiciste tan mala presentación, se pone muy, muy enfadado y deja el lugar y da un, un azotón de puerta. He goes back home. very very upset this guy he goes back home he probably talks to himself he's probably shouting at himself in the car he's driving he's he's almost having some accidents because he's so so he's so stressed right now because his boss you know was angry at him and hmm? luego esta persona pues vuelve a casa muy muy enfadado incluso lo podemos imaginar como se si está Hablando a sí mismo, enfadado, And the only and well, there could be some other reasons, but one of the common reasons is basically he's thinking of something else. He wasn't really thinking of exactly that moment. He's thinking of something else. What is he thinking of? He's thinking of basically, because of that now maybe my boss will fire me because of that now maybe my boss will even if he doesn't fire me maybe he will start um, you know not treating me well uh, maybe because of that my friends will start laughing at me or start you know staying far from me because i did, didn't do a good job so all these ideas are starting to occur it's all his made by himself. Huh? Nothing is nothing is there, nothing happened. Only thing that happened was his boss got upset. But after that, it's all on him. He's creating these extra baggages on his own mind. Extra weight. Hmm? Entonces, lo que ha sucedido es que no es solo la situación la que vivió lo que lo ha puesto mal, sino todo eso que va pensando posterior, de que ahora, por haber hecho esa presentación, ahora mi jefe me va a despedir. O a lo mejor no me despide, pero me va a tratar muy mal, me va a hacer la vida difícil, o mis amigos, mis compañeros se van a burlar de mí por haber hecho tan mala presentación, y así va creándose un montón de ideas, ideas que en realidad nada de eso ha sucedido, pero la está creando lo único que sucedió es que su jefe se enfadó con él nada más el resto son ideas que se va creando y es como si se estuviera poniendo una carga extra un, un equipaje extra encima. and so basically he probably calls his friend yeah? he probably calls his amigos and says let's go to the bar i need to talk to you right. And the only thing he does is just drink all night. Sangría. Many, many sangria, just, mini, mini sangria <laughs> just like four or five liters of sangria. <laughs> y lo que hace posteriormente es pues llamar a sus amigos. Vámonos al bar porque tengo que hablar con, con vosotros. Se van al bar. Y, y en realidad lo que hace es beber. Se toma sangría, cuatro o cinco litros de sangría. Maybe even more, I don't know. O, ama, o más, más. <laughs> <laughs> And so... What happens is that basically he had suffered so much he suffered so much but remember those sufferings was not given he created himself Pero básicamente lo que está sucediendo es que esta persona está sufriendo mucho pero está sufriendo de algo que no ha sucedido algo que él se lo está creando the boss only yelled at him. But how many people yell at us? Our parents all the time yell at us, right? But we don't get that stressed. Right? <laughs> Obviously, it's a different relationship, of course. But the point is that we things haven't occurred yet and we are already projecting it as if as if it could occur. And because of that we suffer a lot. But if that's the case, we can also think about a lot of beautiful things that could occur. But somehow, we don't think about positive things that are, could occur. We only think of negative things that could occur. And that kind of leads back to our sort of human mind back in the ancient times or back in uh, our sort of human instinct is kind of being protective, kind of finding ways to protect ourselves. So uh, the way to protect ourselves sometimes is, is kind of thinking negatively. Because we need to, to protect our trap, protect ourselves from danger, and it, it kind of activates the same sort of part of the side of the mind. or the brain, I don't know exactly what's the what's it called, but it's the side of the brain that, that makes you protective. But the problem is that being protective, you end up suffering a lot because you're putting a lot of fear on yourself. You're thinking of all the ideas or all the things that could happen, but not the positive things, only negative things. Pero lo único que ha sucedido es que el jefe te ha, te ha alzado la voz. Pero ¿cuántas personas no nos han alzado la voz? Nuestros propios padres lo han hecho y no por ello estamos estresados y agobiados. Es verdad que hay una relación distinta entre el jefe y los padres, pero el punto aquí es que todavía no han sucedido esas cosas, pero ya las estamos proyectando. Ya las estamos imaginando que pueden suceder y eso es lo que nos hace sufrir. En lugar de estar proyectando o pensando cosas bonitas que van a suceder o, o pensar cosas más positivas que pueden suceder, solo pensamos en lo negativo que puede suceder de alguna manera eso está pues en, en el ser humano desde la antigüedad para poder protegerse a sí mismo poder proteger a su tribu tenían que pensar en las cosas malas que pueden suceder para estar para poder enfrentarlos de alguna manera no de alguna manera, como que el cerebro humano, una parte del cerebro humano, no sé cuál, pero alguna parte del cerebro humano se empieza a activar y esa parte lo que hace es como pensar todo lo, lo malo que va a suceder. Más que pensar lo bueno que va a suceder, lo malo, lo malo que va a suceder. Y claro, si estamos pensando en todo lo malo que puede suceder, pues eso causa miedo y eso causa sufrimiento. Y es por pensar en lo negativo que puede suceder. En lugar, y, y no se nos ocurre. And so basically, what I'm trying to say here is that um, um, he didn't know what was really going to happen, but he was putting a lot of these uh, negative outcomes that could occur, you know, to him. And so he's being really stressed. He's being really unhappy. He's ended up drinking a lot, which. I mean, I'm not saying you shouldn't drink or you should drink. You just, I mean, your life is yours. I mean, I can't, I'm not anyone to say uh, that you should do anything. But, I mean, we we do drink sometimes. Uh, but in that case, it was not the right time to drink. Mm? And I'll come to that later. And so what happens is that, basically, drinking that night, mm, drinking all these sangrias, you know or oh, ¿servas? 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 cerveza cervezas? Okay, cervezas. or whatever whiskey whatever it is um and, and and specifically having so much stress building up all these stress and anger and unhappiness was it useful was that is that really going to help achieve um mm, achieve positive things at work you know going to work the next day because when you're stressed when you're so unhappy scientifically it's proven that it eats up your immune system what, what, what does that mean that means that you become weaker you become less energetic and then you plus you drink so much more i'm not saying you should, i mean you can do whatever you want but in that specific moment when you're so stressed out and trying to figure out a way to release stress from that moment you drank but drinking is, isn't, isn't going to, it, drinks are not juices. They're not smoothies. They're not going to give you any nutrients or mm -hmm. uh, positive uh, vi vitamins to, to, to nourish your body. Drinks are just going to kill uh, those, those parts of it and, and, and make you weaker. And so, what happens the next day when you go to work, how would you look like? Huh? Huh? How would you look like? Bueno, básicamente lo que estoy tratando de decir Es que esa persona En realidad no sabe Qué es lo que va a suceder Está pensando en lo negativo Que puede suceder Y eso le está causando estrés Angustia Y le está llevando a beber A beber bastante No entro en que si se debe beber O no se debe beber Yo no soy nadie para decir si se debe beber o no beber alcohol Pero cuando Cuando, cuando bebemos no es Por ejemplo, en ese caso, no se, que está con estrés, con angustia, no es el momento adecuado para beber. Porque mmm, lo que sucede en ese estado de angustia y de estrés, y se bebe, ya sea litros de sangría o de cerveza o de whisky, en realidad, eh, después de, con ese estrés, con esa angustia, con ese estado de infelicidad, no es nada útil, no es que por estar bebiendo vas a conseguir algo, Van a, vas a conseguir, conseguir algo bueno en el trabajo. De hecho, al siguiente día que vayas a trabajar, ¿cómo te vas a encontrar? Porque se sabe que el estrés, el estado de infelicidad afecta al sistema inmunológico, entonces nos debilita, nos quita energía. Y beber mucho en ese momento en particular no es que quita el estrés. Se bebe para pensando con la idea de que nos va a quitar el estrés y demás, pero si lo pensamos bien, ese beber, ese, ese beber, no es que te estás bebiendo una um, algo nutritivo que te va a dar vitaminas, que te va a dar energía. Al contrario, estás bebiendo algo que te que te está matando, que te está haciendo daño. Por eso al siguiente día cuando vamos a trabajar, ¿con qué cara nos ven? I mean, if But if you are drinking, then <laughs> Short term, temporary. Es temporal, no, en un tiempo yeah. corto. Yeah. Yeah. Lo repito. Also, uh, also, taking drugs temporarily numbs your pain, right? Igual que el tomar drogas por un momento te está calmando ese dolor. Mm. That's why heroin and all these drugs are very popular because it numbs a lot of a lot of the people's suffering. Por eso es que drogas como la heroína son muy populares porque de alguna manera adormecen el sufrimiento. Hmm. Sadly, it is because they don't un, they don't know there is another method. Tristemente es porque no conocen otro método. Mm. Uh, which is much more productive much more uh, beneficial not to just to yourself but to others uh, a way that will not just make you a better person but make your family happy as well you know there's so many other ways but drugs instead does the all the opposite harms your body uh, makes problems in your family right and 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 in the end it's just uh, temporary because after after two days later you got to take it again Pero no, no es el tomar drogas, no es nada productivo, no es beneficioso, ni, ni para uno ni para lo, los demás. De hecho, hay otros métodos que son mucho más productivos, mucho más beneficiosos para uno, para los demás, que te, bien, que te hacen mejor persona que también hace feliz a la familia. En cambio, la droga es totalmente el lado opuesto: te hace daño. Te crea más problemas, también afecta a la familia y es, es temporal. A los dos, tres días otra vez tienes que volver a, a tomarla. But, I mean, I'm not saying you cannot, you shouldn't drink. I mean, uh, some, some, some drinks, I mean, on a good day, if you don't have any work the next day, then I think it's okay. Huh? <laughs> no estoy diciendo que no se debe de beber. A veces, pues, uh, en un buen día, cuando estás bien, bebes. Y si uh, al día siguiente no tienes que trabajar, pues bebes.

When the, when he comes back to work how would the boss you know think what would the boss think Porque cuando vaya al trabajo hoy lo vea el jefe qué va a pensar el jefe cuando he lo vea He was basically setting himself up for failure. Él básicamente esta persona se está poniendo en una posición de perder. Because now he's creating now he's really creating the conditions for him to be fired. Porque ahora sí realmente lo que ha hecho es crear las condiciones para que lo despidan. because from the way the boss sees it is that the today, yesterday, he did a really bad presentation. And the next day he came out even worse. He looked terrible. He's not productive. He's probably even fighting with some colleagues, even mm -hmm. now he's now he's starting to really have negative thoughts on this guy in the beginning, he was just, upset that he wouldn't do a good presentation uh -huh. he wasn't thinking negative of the person he was just thought that that work wasn't good but next day he is now proving to be a really negative person as a person porque si lo ponemos desde la perspectiva del jefe bueno hizo un mal trabajo luego llega el siguiente día al siguiente día y lo ve con una muy mala cara se ve peor se ve terriblemente mal y da la impresión de que es una persona poco productiva. Y si además comienza a discutir con sus colegas, pues entonces ya en ese momento el jefe sí empieza a tener pensamientos negativos, una percepción negativa sobre esa persona. Mm. Antes no la tenía, antes simplemente el jefe pensaba, bueno, hizo una mala presentación, no, no, no llevó a cabo su trabajo muy bien, pero ya está. Ahora... Como lo está viendo, entonces piensa realmente tiene una percepción negativa de esa persona. But instead, if you went back home calm, said okay, I didn't do a good job, but now I'm going to do even better tomorrow. And because he didn't do a good presentation, instead of going out to drink with his friends, if you went back home Went on Google.com and typed in how to do how to improve a presentation search, and learn all the skills and how to make a better presentation. Then redo the presentation for another an for another project or the same one. And went back in the next day, fresh, because he slept earlier. He feels stronger and better now, because now he knows he is uh, he has improved his skills. Goes back and does a presentation again and impresses boss boss is going to be like, wow, this guy has you know, potential to change. He's very quick in adapting because on business people they like to see that you're quick in adapting. We don't, you know, people don't like to see you that you're stuck in one way if you're quick in adapting, if you're quick in changing, you know, less emotional. Not in Spain. Pero si, por ejemplo, tenemos la otra situación en donde La persona que hizo una mala presentación va a casa y sabe que no hizo muy buen trabajo. Pero dice, "Pues mañana lo voy a hacer mejor. Voy a hacer una mejor presentación en lugar de irse afuera a beber, decide quedarse en casa, mirar en el Google a ver ¿Cómo mejorar una presentación? Incluso aprende nuevas habilidades, nuevos trucos, y ya sea que ese mismo trabajo o un trabajo nuevo hace otra presentación, entonces ha trabajado sobre esa presentación. Y claro, al día siguiente, cuando va a trabajar, va con una cara muy fresca. Él se siente fuerte, él se siente bien porque ya sabe que ha aprendido a hacer un mejor trabajo, se lo enseña al jefe y el jefe va a quedar impresionado. Va a quedar muy impresionado porque se va a dar cuenta de que esa persona tiene potencial, de que esa persona puede cambiar, de que esa persona sabe adaptarse a las situaciones. Y en el mundo de los negocios una persona que se adapta rápidamente a, la, a las circunstancias a la situación es algo que, que se admira en el mundo de los negocios pero decían por allá no en España pero bueno <laughs> well, he said no. pero él dijo que no en España <laughs> um, so anyway I I pretty much jumped to the uh, the action part because the first part was the fear of change remember that bueno, ahora voy a saltar a la parte de la acción, porque si recuerdan. La primera parte hablamos del miedo al cambio. So that guy was very stressed, very unhappy. He was drinking with his friends. He made his life worse because he was fearing of what? Of change. Entonces hemos hablado de esta persona que está con mucho estrés, con mucha infelicidad, se ha ido a beber, se encuentra peor. ¿Por qué? Porque tiene miedo al cambio. Mm. Him his boss reacting in a very aggressive way to him wasn't necessarily the reason why he's like, Oh, my boss was very angry, he was very angry to me today, and because of that, I'm very unhappy in a drink. It's usually not that simple. It's usually more complex than that. Yes, we will say my boss was very upset, and so I'm unhappy, but in our minds and subconsciously, there's a lot of more thought. which porque si el jefe pudo haber sido agresivo agresivo pero esa no es realmente la razón que provoca ese estado de infelicidad en la persona no es así no es así de simple que es porque el jefe la ya alzado la voz de hecho ese estado de malestar esa infelicidad que está viviendo es más bien por esos pensamientos extras que ha agregado esa historia extra que él se ha inventado ese miedo al cambio mm. was the fear of change. Basically, you know, the fear of change. Uh, similar to that, we have so many other situations happening. When you when you have a relationship, a boyfriend and a girlfriend, you have an argument. Uh, say, usually the girl is very responsive, very, you know, very, very um, present. But suddenly she changes. She talks in a different way. She's not that more available. And then suddenly you start what? You start having you start having fear not because she she's talking differently I mean she could have a bad day but the point is that because he's having extra thoughts now based on that remember we're very prone to thinking negatively so immediately our our, our def, defense mechanism is to think did she find another boy does she have another guy what's going on do I have to find this do I have to you know you go into her phone like now he's getting really defensive now he's thinking of ways and reasons why she is like that but all negativity you know this is básicamente es ese miedo al cambio que podemos también ponerlo en otras situaciones por ejemplo en esa relación de pareja el novio la novia que se pelean pero a lo mejor es que la novia come in. Come in. Viene, viene, come. It's okay. Show off your body. Enséñanos tu cuerpo. <laughs> Tus músculos. I, I bueno, can't, I have to cover it, sorry. Yo, yo tengo que tapármelo. But you can, come on. Pero sí puedo enseñarlo. Bueno, pues... En esa situación de pareja, del novio y la novia, que a lo mejor la novia, pues, no está muy disponible, está un poquito cambiada, y entonces es cuando ahí se da lugar ese miedo al cambio, porque no es simple el hecho de que no responde cuando la estamos tratando de contactar o el hecho de que está hablando distinto, o a lo mejor simplemente tuvo un mal día y ya está. El problema se da cuando están esos pensamientos extras. Porque rápidamente nuestra mente activa ese mecanismo de defensa en donde está pensando en cosas negativas. A lo mejor tiene otro, otro chico, tiene otro novio. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que empezar a investigar, tengo que mirar el móvil, qué mensajes ha recibido, ¿O qué otras maneras de, 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 de verlo. Es decir, hay un pensamiento negativo que se está dando en ese lugar. Es if change, we really don't know what's going on, you know? And so that leads to emotion for action. That's the emotion action, right? Emotion for action. y entonces ahí se da lugar a actuar por la emoción. So what I mean by that, emotion for action, basically having this emotion, you have to really think thoroughly you have to think is there a purpose for having this emotion is it good to have this fear is this good what, what's going on with my mind now that you're able to recognize that your fear is that the fear of change now i have to think of what can i do about it what can i do to to get out of this situation and that's when you start to question yourself and that's when it comes well if me drinking or whining helps then fine but is it really going to help think about it right what is the real action that you must put into this and once you understand no 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 you know what going back home, going Google search how to improve my you know uh, presentation skills is going to help me uh, you know help me get out of this situation then do it. So that's what I mean by emotion for action is to really be uh, critical about your own self and really observe in a way, that you're like, what is the most beneficial uh, action that I must take from this feeling that I'm having right now? Emo, esa emoción en, en acción, para, el, para la acción. Entonces, esa emoción que está sucediendo. Hay que pensar en ella, cuál es el propósito, a qué le tengo miedo, ¿Qué es, qué es lo que está sucediendo. Es darse cuenta que es, se está dando un miedo al cambio y luego cuestionarse sobre ello, reconocerlo y cuestionarse, bueno, ¿qué puedo hacer para salir de ello? ¿Qué, qué puedo yo hacer? Si me voy yo a beber, ¿eso me va a ayudar a resolverlo? Entonces, ¿qué acción es la que me va a ayudar ante esta situación, ante esta emoción que estoy viviendo? Así como hace un momento hablábamos de aquel que cuando hizo una mala presentación vuelve a casa y lo primero que hace es buscar en internet cómo mejorar una presentación y lo hace, pues de, mi, de la misma manera estamos hablando de esa, esa reacción o acción por la emoción. Significa. Ser uno mismo crítico, observarse a sí mismo. ¿Qué emoción estoy teniendo y qué acción es la que me va a beneficiar ante ello? Mm. ¿Cuál es la más útil? Mm. So um, yeah, that's when you learn to 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 be responsible. Basically, that's what I'm what I'm basically talking about here. Is simple stuff. But huge effect in your life because sometimes we need a reminder because we all know these things. We just simply need someone to remind us. Es aprender a ser responsables, simplemente ver qué afecta tu vida. Y hablamos de cosas muy sencillas que pueden afectarnos. Y es de alguna manera lo sabemos. Simplemente es recordarnos a nosotros mismos. Mm. Recordarlo. Mm. so uh, from so from fear so from recognizing the fear of change so when you have a problem really understand is this problem really because of my boss or really because of the girl or is it something else am I fearing maybe because she's going to you know leave me is it fearing that maybe the boss is going to fire me if that's the case then what is there that you can do you know if maybe she wants to if maybe she wants to leave you, then understand why? Is it because you're not doing something right? Maybe it's because you're not kind enough. Huh? And if you really want to be with her uh, and she wants you to be kind then maybe it's time to make a change. But if you prefer her, if you prefer of not being kind over her having her, then that's your problem. Then you know, fine, then she will leave you and you should be happy with her then because otherwise, because that's that's your choice, right? Así que es reconocer ese miedo al cambio y cuestionarse sobre ese, esos problemas que se están dando lugar. El problema con el jefe que te puede despedir o con la novia que te puede dejar. Y es cuestionarse a sí mismo para, para pensar qué, qué hacer. Si tú quieres estar con la novia, entonces, eh, si ella te quiere dejar, ponte a pensar, ¿por qué será que, que no estoy haciendo bien o a lo mejor no estoy siendo lo suficientemente amable con ella? Y si yo realmente quiero estar con esa persona, pues voy a hacer lo que sea necesario para cambiar y así mantenerla ser más amable con ella pero si yo no decido no ser tan amable con ella es una decisión mía y si luego ella me deja pues debemos de estar contento porque al fin de cuentas yo tomé esa elección yo tengo que hacerme responsable de lo que elijo hacer what i talk about as a scale you gotta scale what's more important having the relationship or keeping your bad habits or whatever habits maybe it's because you're too compassionate who knows right? maybe she doesn't like you because you're just too compassionate and then that's a kind of good attitude so i don't know you, i don't know then i don't know you have to figure out how to do it uh, but let's say if it's not a good attitude then you know you have to scale it do you want to keep the same behavior or same attitude I mean, do you want that? Is that more important, or having the relationship? So, so you have to be able to balance it and be really—I uh, don't know if "objective" is the right word—but be really honest with yourself. You know, sometimes we need to talk to people, get the idea. But a lot of times, we don't need to do that. Just talk to ourselves because we are smart. We have a brain. We have a mind that is incredibly intelligent. And if we're able to if we're able to talk to ourselves, a lot of times we will find answers. And and as simple simple ideas like these can help you understand your answer. Is by understanding what is more important for you. And be really honest with yourself. And once you know what is more important, go get it. Make the uh, changes to get that. So if it is to make or write a better presentation. Don't don't whine, don't don't cry about it. Go and research. Ask your friends. Ask your colleagues how to make a better presentation. Go on Google. If it's a relationship, do everything you can to make it better. Make the changes. If you have to make the bed in the morning, then stop making the bed in the morning. I don't know what the problem is. No, but start figuring out what the real problem is and go make the change. You. Lo que digo es hacer un tipo de escala en donde tú pongas tus prioridades. En prioridades es más más importante mantener esa relación con esa persona o mantener tus malos hábitos. O a lo mejor esa persona no, quiere, no te quiere porque eres demasiado compasivo. Entonces tú también decides. ¿Quieres quitarte eso que puede ser bueno? Tú decides. Tú pones tus escalas. Tú. Tú ves qué actitud es la que tú le pones prioridad a esa relación o a mantener tus malos hábitos y no cambiar y mantenerte. Tú pones esa escala, pero para eso hay que ser, no sé si la palabra mejor sea objetivo, más bien es honesto, hay que ser honesto con uno mismo. Y a veces vemos esa necesidad de hablar con otros, pero... Podemos hablarnos a nosotros mismos, podemos buscar ese consejo a nosotros mismos, porque a fin de cuentas somos listos, somos personas que tenemos un, un, una gran inteligencia, una mente muy, muy inteligente y en la cual pues también hablándonos a nosotros mismos podemos encontrar la respuesta. Con estas ideas que, que nos está dando a lo mejor nos pueden ayudar para entender las respuestas a las cuales llegamos después de tener esa conversación con nosotros mismos y, y ver que si estamos a favor de llevar a cabo ese cambio o no, pero para ello hace falta ser muy honestos con nosotros mismos y ver si, si queremos dar ese cambio. Por ejemplo, en el caso de la presentación, decir, bueno, tuve una mala presentación, pero quiero mejorarla. Y entonces, en lugar de ponerte a llorar o a quejarte con los demás, mejor pregunta a tus colegas, a tus amigos, cómo se hace una buena presentación o investiga en Google cómo hacer una buena presentación. Tú decides si quieres hacer esos cambios. O no, o en el caso de la relación, si quieres mantener esa relación, a lo mejor tienes que hacer un cambio y ese cambio puede, puede ser como, bueno, por las mañanas yo voy a ser el que, que haga la cama y ya está, a veces no tiene que ser gran cosa. Ya olvidé lo que estaba diciendo. Mm, okay, so yes, L. Okay, we'll jump to L. <laughs> Vamos a la L. Um, so yeah, so just remember that we're very intelligent people. Okay? No, no, we're very intelligent because we're human beings. Remember that. Huh? Algo que debemos recordar. Somos inteligentes. Muy inteligentes. Somos muy inteligentes porque somos seres humanos. Mm. Very intelligent. Eh? This is the difference between us and animals. Somos muy inteligentes. Y eso es lo que marca la diferencia entre nosotros y los animales. Animals are just smart enough to survive. Los animales son listos, son lo suficientemente listos solo para sobrevivir. Hmm. So that includes recognizing your own tribe, recognizing your own, 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 own your own, your own uh, what do you call it? your own group of animals, your area, your, your your place, your 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 kids, I don't know, just enough. But we have the intelligence, we are we have the intelligence to to change people's lives, to save animals. Animals never save us. I mean, there are some German dogs that sometimes save us. Yes, mm -hmm. we hear that. But we have the potential to save them. Hmm? We even have the potential to make our enemies our friends. Remember, that is an incredible level of intelligence that we have, which sometimes we take it for granted. Knowing that will give you a level of different level of certainty confidence which we really need because a lot of times we are bombarded with ideas and advertisements and tv kind of way of talking to make us feel that we're not that good enough we're not that smart enough and we need to take these pills we need to watch this show just to make us smarter these are all sales pitched remember that those are all sales pitched they're just trying to sell something to you No tiene nada que ver con la realidad. Somos, bueno, los, los animales son listos, son listos porque son capaces de reconocer a su tribu, su grupo de animales, el, su área, su lugar, sus crías, pero nosotros tenemos inteligencia, una inteligencia para cambiar la vida de otros. Nosotros podemos salvar la vida de los animales. Es verdad que hay casos en los cuales animales pueden salvar vida, pero nosotros podemos salvar mucho más, salvarlos. El, eh, tenemos esa gran inteligencia que, es, que tiene el potencial de transformar al enemigo en amigo. Es increíble la inteligencia que tenemos y a veces lo damos por hecho. Y esa inteligencia también lo que va a marcar el nivel de confianza, de seguridad que tenemos. Lo que pasa es que a veces la publicidad, ese bombardeo de publicidad nos da ideas de que a lo mejor lo vemos en la publicidad, en, en la televisión, que no somos lo suficientemente listos, no somos lo suficientemente esto, porque nos falta esta, esta, esta pastillita, o nos falta ver este programa, o nos falta ver tener esto para ser más listos, pero hay que tomar en cuenta algo, que ellos lo único que están haciendo es vendernos cosas. Ellos no nada más quieren vendernos ideas, vendernos cosas, nada que ver con la realidad. So, um, which now leads to, <laughs> leads to love. Uh, so, love. Fish love. Fish love. Bueno, fish vamos love. a hablar del amor, el amor del pez. Uh, or, or, or jamón love, I don't know. <laughs> o del jamón. Hamón <laughs> uh, love. So, what do I mean by fish love? Huh? Bueno, ¿a qué me refiero con el amor de pez? How many of us like fish? ¿Cuántos, loves fish? ¿Cuántos de los que están oh. aquí les gusta el pescado? Come on, come on. I, I know you guys, you guys love fish. Yo sé que go. les gusta. Okay. Levanta Good. la mano. Gotta be honest with yourself. Hay que ser honestos con uno mismo. Fish love. What does that mean? We love fish, right? Hmm? Pues amor al pez <clears throat> es como... Es, nos gusta el pescado. Mm, así de fácil. Porque hemos muy pescado. gustos, muy gusto, ¿no? Muy has very good taste, right? If you add garlic and all that stuff. Plus, it's good, good omega, good uh, I don't know, maybe some vitamin or something like that. Uh, tastes good, huh? We think it's healthy. nos gusta el pescado. Nos gusta el pescado porque si le pones un poquito de ajo, está muy bueno o a lo mejor nos gusta porque tiene muchas vitaminas, tiene okay. omega y tiene un buen sabor. I love fish. Dices Me encanta el pescado. It. I love fish. O, so amo el pescado. Uh -huh. O puede decir, amo el pescado. So. So, you, so entonces. Oh, know, okay, thank you. <laughs> entonces, I must go find and kill the fish. Me encanta el pescado, por entonces tengo que buscar cómo matar uh -huh. el pescado. Kill the fish. Open Mata el it. it. Open it, a take the skin lo. out, take the bones out, clean a little bit, then put on the frying a uh, frying pan and add some olive oil and garlic, and uh, make a nice presentation hmm? with uh, I don't know some some green leaves, some potatoes, you know some uh, some uh, roasted potatoes, right? And we say we love fish, so think about it. It was all because of what the fish. Was providing for you. Entonces nos gusta el pescado y como nos encanta el pescado, entonces aprendemos a, a ver a cómo co comprarlo, cómo quitarle los huesos, cómo limpiarlo, cómo quitarle las escamas, cómo freírlo, ponerlo sí, con ajo o ponerlo con algunas hierbitas o ponerlo eh, a vapor o a lo mejor ponerlo con patatas. Todo esto por lo, lo hacemos por por lo que el pescado nos da. Mm. That's basically when we say that's basically almost the same thing as when we say I love you. Es, básicamente es muy parecido a cuando cuando decimos te quiero. It's fish love. I love you. Es como el amor al pescado. Because of what you can do for me. Mm? Porque qué es lo que tú puedes darme. Mm. If, you, if you're a handsome guy, you know, oh, if I go out with him, or a handsome, pretty girl, if I go out with him, my friends will think, oh, that's cool. Wow, he has a good girl, a pretty girl. Or maybe she's, I don't know, because he gives me comfort, she gives me love, she gives me this, or he gives me that. It's always about what she or he is giving me. And, and, and based on that, we say, I love you. Because if we didn't think of what that guy or girl can provide me, it's very hard for us to say, I love you, right? It's all based on what we think that person can do for you. It's ¿Qué es lo que me puede dar? A lo mejor, si estoy con este chico guapo, con esta chica muy guapa, y mis amigos me ven con esta persona tan guapo, guapa. Valencia, muy guapa chica. <laughs> Entonces, claro, mis amigos van a empezar, ay, con qué persona tan, tan guapa está, qué chica tan guapa va. Entonces, o a lo mejor no es eso, a lo mejor esa persona me da confianza, me da amor, me da... Es, estás pensando qué me da esa persona. Y a partir de lo que me da, dices, yo te quiero. Entonces, eh, si lo pensamos bien, ese amor está surgiendo de lo que esa persona provee. a mí lo que esa persona me da a mí lo que esa persona puede hacer para mí hmm. and it is that one of the main reasons that we have so much suffering this is the principal reason por la cual sufrimos. One of the main reasons. Una de las principales razones mm -hmm. por la cual sufrimos. Because we're so attached, we're so concentrated on ourselves, we're so centralized, we're so it's, it's all about me, 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 right? What this can, And the moment your girlfriend or your boyfriend or the guy, the youth you liked or the girl that you liked is, you know, leaving you, that's when you get afraid because you're not going to get that anymore. You know, it's like a baby when you have this toy, this uh, some 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 toy to play, mm -hmm. and suddenly you say enough is enough. Now study when you take mm -hmm. away the baby. So like, no, she's yelling and shouting, right? Because you're taking away something that was giving you pleasure, that was giving you some happiness. Mm -hmm. Happiness, or well, pleasure. I think that's a better word. Yeah. yes debido al apego. A, la, a lo que me puede esa cosa está centrada en mí, 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 lo que me puede dar a mí, lo que provee a mí y es lo que esa persona, ese chico, esa chica, esa, o esa el novio, la novia, al que me gusta, me gusta, me pro me provee, me da a mí y cuando esa persona me deja es como el miedo de lo que ya no voy a tener lo que ya no voy a adquirir de esa persona. De hecho, si lo pensamos bien, por ejemplo, con los bebés, cuando están ju o los, los niños que están jugando con un juguete y la están pasando muy bien, y luego dicen, bueno, ya es momento de, de, de estudiar y le quitan el juguete, entonces la reacción es de llorar, llorar y chillar, porque le han quitado algo que le daba placer, que le estaba dando placer. Entonces, quitárselo llora. Even when you're, even the kind of love that we have for our parents. Incluso el tipo de amor que recibimos de nuestros padres. Sometimes, you know, when uh, our parents passes away, you know, when they pass away, we get very emotional, right? Por ejemplo, a veces cuando nuestros padres fallecen. nos ponemos muy em, em, emocional, muy una, una emoción mm. muy fuerte mm. And obviously we think this is because uh, mm, she's my mom and and because I love her that's why I'm suffering we we kind of we kind of make the answer very simple and short to ourselves right but that's not the truth right Y nos podemos decir a nosotros mismos estoy así porque es mi mamá y porque era mi mamá, por eso estoy sufriendo, por eso la paso mal. Nos damos como una respuesta muy corta que justifique eso. I love my and that's why I'm suffering. Yo quiero a mi mamá y por eso, o no. quería a mi mamá y por eso estoy sufriendo. Pero ¿estás seguro? Eso es verdad, porque en muchos momentos en los cuales ella necesitaba tu ayuda, tú estabas muy ocupado para darla. All she wanted was a lunch or a dinner together once a week. But even that, you would have things to do. But like, mom, I'm so sorry today, I can't come. I need to meet up with some friends, huh. A veces simplemente la mamá quería pues, que tuvieras una vez a la semana comieras con ella o cenaras con ella, pero siempre no podías porque tenías otras cosas que hacer. Y a veces pues porque tienes que, tienes ya una cita con unos amigos y por eso no lo podías hacer. Pero luego cuando se muere, sufrimos mucho. Why? Because if you think about it, when she was alive, even though you didn't have time for your mother, but she had time for you. Hmm? Porque si lo piensas bien, cuando la mamá estaba viva, pues aunque tú no tuvieras tiempo para darle a ella, ella siempre estaba a tu disposición. You know, she would like, uh, if, you, if you had problems you needed to share to somebody, she was always there to listen to your problems. Hmm? porque cuando tenías un problema ella siempre estaba dispuesta a escuchar sobre tus problemas. You needed some money, you had no money. Uh -huh. oh, she sí. was five hundred, quinientos, cinco cientos euros. You know, mamá says okay, babe. she gives you off or of cincuenta euros. You know, she's there to to give you that support. You know, she was always there for you. Hmm? Oh

Detalle, los pequeños detalles te darás cuenta de que cuando todo eso quedaba tu mamá ahora ya no lo puedes obtener. the feeling of this person that is the, 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 the figure of the house this, you know, the president mm. she was the main person of the house so you always felt a home you always felt uh, you always felt protected you felt. Uh, Uh, you know, understood this person that will understand you, that person that you grew up together, that helped you, that did so much for you, is suddenly not there anymore. Suddenly, meaning there's no more person doing that for you anymore. So we suffer now. Esa figura de la casa, esa figura que era la, la, la principal de la casa, lo que hacía de ese lugar tu hogar, lo que te daba esa protección, esa persona que, que te entendía, esa persona con la que creciste, esa persona que dio tanto por ti y que ahora ya no está para dártelo. But, if we had unconditional love now. Pero... Si tuviéramos un amor incondicional. Which is not conditioned to your own self-cherishing mind. Que no está condicionado para tu propia mente egocéntrica. Because all the loves that we usually think about, the ones that Hollywood promotes, the one that we hear always in the music or in the love stories are the kind of love that is fish love. Porque todo ese amor que se promueve a través de Hollywood o a través de la música o a través de las historias de amor, es ese amor al pescado. No estoy diciendo que tener amor al pescado te convierte en una mala persona. Trust me, I also have fish love, uh, yo también, créanme, yo también me encanta el pescado. but it's important to recognize it. Pero it's impor important to recognize what kind of love you have. Pero es importante reconocer qué tipo de amor tienes. Sometimes we will have unconditional love, but most of the time we have fish love. A veces tenemos amor incondicional, pero la mayoría de las veces tenemos ese amor Al pescado. And when you suffer from it, like when your parents pass away, or your loved one or your girlfriend wants to leave you, or something happens to you, and when you suffer, that's a good time to be like, wait a minute, wait a minute. I'm suffering because of love, and that person is she's leaving me. Are you sure it's the real love? What kind of love is it? Question yourself. Because when you're able to come up with the answer that it is fish love. Suddenly you will feel a relief. Y, es, es para reflexionar. Cuando tú sufres por la muerte de tus padres o por la separación de la pareja eh, o cualquier otra cosa que te pueda suceder y te produce sufrimiento, es momento para decir, a ver, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Qué tipo de amor era? ¿Era esto era amor real? ¿O qué tipo de amor era? Y entonces, si tú llegas a la conclusión de que la estás pasando mal porque era amor al pescado, ya te da una sensación de alivio. Hmm. Because you understand the root cause of this love was based on self-cherishing mind. Porque entiendes que la raíz que causa este sufrimiento era una mente egocéntrica. Porque no tiene nada que ver con tu madre, nada ve, nada que ver con la exnovia, nada que ver con la otra persona. Es simplemente ese yo, yo, yo. Como el pesca, ¿no? Fish, fish, yeah. But the moment you have unconditional love, suddenly the weight is the how you say in English. The the weight is not on you anymore. It's just there's no more weight. It's it's not. You don't have the weight anymore because this, this the the concentration is not anymore on yourself. It's on others. So suddenly it's like this huge bag of weight, like 500 kilos of rock behind you. It's kind of a lift. Away from you it's gone because it's not anymore focused on how they or for you you know like all about you it's it's not anymore it's all about the other so if the other person wants to leave you to be with another person because to be with another person is going to make her happy you are happy mm -hmm. because you know she's going to be Now happier you know what I'm saying I know, It's not simple. I'm not saying it's easy. Trust me, it's not easy. I know for myself, it's not. It's not easy at all. But it is important to understand that because this is a process to becoming more peaceful and having a more calmer mind. And that is our goal. Cuando se da ese amor incondicional. Es como. es algo que ya no pesa. No pesa más. No es algo que, que te pesa so, porque, sobre ese yo. Porque ya esa carga no la estás poniendo en, en ti. Es como si tuvieras esa carga de 500 kilos, te la quitaras de encima. Porque no la estás poniendo en ti. Ya no es. Ya no te estás enfocando en ti, ya está en otro. Entonces, esa carga que llevabas te la quitas. Y entonces ya 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 no estás centrado en ti. Ya estás centrado en otros, en ellos. Por eso, si la novia decide dejarte por otra persona, porque ella está más contenta así, va a ser más feliz así. Si tú tienes este amor incondicional, tú vas a estar feliz por ella, porque sabes que eso es lo que a fin de cuentas a ella le va a hacer feliz. No estoy diciendo que esto sea fácil y que sea simple, lo sé yo por experiencia, pero es importante que nosotros lo entendamos, que, que podemos, porque de esta manera, vi, viéndola así, haciéndola así, podemos llegar a, a tener más paz una mayor calma en nuestra mente y ese es, esa es la meta ese mm. es el objetivo I was also um, a few days ago in también estado hace unos días atrás en Osselin I gave a talk there as well And, y una charla ahí también oh, we had a very similar topic, you know, y teníamos, teníamos un, el tema era similar al de hoy and there I on the idea of being aware Not the idea but the, 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 the practice of being aware Sorry. y ahí se enfatizaron mucho el, el hecho de practicar la atención. Because sometimes we think that we have to change, we have to like immediately be a different person. That's not the case. Porque a veces pensamos que tenemos que hacer un cambio inmediato, inmediatamente tengo que transformarme en otro, en otra persona. It's very good to have mistakes. Pero es bueno tener errores. Trust me, I know that for myself. Créame, lo sé por mí mismo. You learn. You only learn from mistakes. Porque tú solo aprendes de los errores. Huh? How would you know if a fire is, is, is burning? You have this burning sensation until you touch the fire and you're like, ouch. You know, then you, you experience it, right? Then you don't want to do it again. ¿Cómo sabes que el fuego quema? Pues cuando acercas el dedo y, 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 te, y te quemas y te duele. Entonces ya...

De los errores. Hmm. Estar abierto a cometer errores. Mm -hmm. So basically, what I'm trying to say is that enjoy the process of, 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 of your life, uh, but at the same time, always be aware. Gracias. Always be aware of your mind. That is the most important thing. If you're aware of the way your mind is working, the, of your emotion, change will gradually come because. Of the fact that we don't like to suffer. No one likes to suffer deep down. And because of that, no one, because no one likes to suffer, we want to change that. But the only way we will know we don't like to suffer and we want to change is by knowing that we are suffering. Because a lot of times we know we're suffering, but we're not really aware of why and all the little details around it. So that's what's very important to be observant of your own mind. lo que los quiero decir es que disfruten de ese proceso de la vida y prestar mucha estar atentos de nuestra mente es muy muy importante estar atentos de, 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 de cómo está funcionando nuestra mente cómo se están dando lugar esas emociones que es lo que está causando ese sufrimiento porque a fin de cuentas no no queremos sufrir no nos no, a nadie nadie quiere sufrir a nadie le gusta sufrir entonces eh, cómo cambiarlo cómo transformarlo pues reconociendo ese sufrimiento pero a veces no somos conscientes de ello sabemos que la estamos pasando más sabemos que estamos sufriendo pero el por qué los detalles que rodean a ese sufrimiento. Por eso es importante observar nuestra mente. Y de eso es lo que yo hablé en Ocelín, de esa atención a la mente. This is how to have a disciplined mind. Es así como logramos tener una mente disciplinada. O Shanti Deva ¿no? En su libro en Avatara, algo When someone shows anger to you, and if you react with anger, that is a sign, I think it's a sign of an undisciplined mind, he said. Such wise words. Really. Sh um, Shantideva, in his text, El Bodhisattva Charyavatara, says, when someone shows anger Te muestra enfado si tú reaccionas con enfado es señal de una mente indisciplinada. Son palabras muy sabias. We can explore more on this topic but I think I'll leave you right there so you guys if you want to read more you can read the text and think more about it. Hmm? Podíamos explorar mucho más acerca de este tema pero bueno tenemos sobre and I hope you you know you understood basically C.A.L. is the first thing is the fear of change when you have problems emotional understand why it's happening and maybe just maybe it is because you are fearing of some change <laughs> Y entender lo que significan estas siglas C -A -L, CAL. Primero la C es ese miedo al cambio. Eh, ¿Por qué está pasando eso? Esas emociones, eso que se está dando dentro de nosotros. ¿Por qué se está dando esa cuestionarse y ver cómo tal vez ese es por el miedo al cambio. <laughs> and then the second thing is once you recognize that it is a fear of change then think of what can you what kind of action you can you put into that is there something that you can change like maybe improving your presentation or making your bed then make those changes but if there isn't learn to cut the emotion learn to say enough is enough basta basta <laughs> Boom, cut it out and move on Una vez que se reconoce ese miedo al cambio, ¿qué, qué acción llevar a cabo? En el caso de, del, del ejemplo que hablamos, pues a lo mejor una mejor presentación, mejorar esa presentación, hacer algo al respecto para mejorarlo. Y si no se puede, pues aprender de ello. aprender de ello y cortar con esa emoción es decir, basta ya con, eso. Basta mm. con esto y continuar. and then love fish love to always keep your mind in check and make sure and ask yourself if you are going to learn emotions is this fish love or not and once you realize it is fish love hopefully you will have less suffering because you will understand it's mainly a mental affliction within yourself that you're having and so try to change that into an unconditional love even when you're in a relationship boyfriend and a girlfriend wife or husband father and mother boy and you know like daughter and son um, the parents relationship try to change that into an unconditional love try to change any kinds of love you have to an unconditional love whereas the focus is not on you but it's on the other hmm? Y el amor, si es ese amor al pescado. Para ello observa tu mente y pregúntate a ti mismo, ¿esto es amor al pescado? Y si es así, entonces probablemente habrá, si tú lo reconoces, habrá menos sufrimiento y te llevará a, a tratarlo de entender y ver, y ver que en realidad es un estado mental aflictivo y eso a cambiarlo, que nos lleve a cambiarlo a un amor incondicional. Un amor incondicional entre la pareja, entre el novio y novia, entre padre y madre o entre hijo y hija, ese tipo de amor que tenemos cambiarlo a un amor incondicional, un amor en el cual ya no esté enfocado en mí y mí, sino ya esté enfocado en los demás. Two reasons Then we finish. Por dos razones, y con esto terminamos. First reason is because for us as humanity to survive, the only way is if we help each other. En la primera There's no way we can survive just thinking about me. <laughs> I mean, no. like everyone's saying, I don't, I want to eat. I'm not going to like. I don't know, like. Think, just think about it. How, can, how are we going to survive if everyone is just focused on themselves just think about it porque para so, es simplemente para poder sobrevivir y es una mente porque si es una mente que solo está enfocada en uno en uno si lo pone, si tratamos de pensarlo bien cómo vamos a poder sobrevivir si cada uno de nosotros está pensando solo Sí mismo. And the second reason is because we will suffer less. Y la segunda razón es porque así menos. Because we're not focused anymore on our own self-cherishing mind. It is more now you're developing a kind of love that is the kind of love of the, the concern for others. The, the kind of the sense of concern for others. So as long the other is happier, as long the other is doing well, you will be happy. es no basado en what you are gaining es basado en what they can gain, so you are in a way um putting the weight, uh, you're, you're taking this weight out, um, out, out out from you, out on Y también para quitarnos esa mente que está centrada en sí misma, que esa mente eh, ya no esté centrada en sí mismo, que esté centrada en el otro, que esté enfocada en el otro, que esté sensibilizada más en el otro, que, que esté. Si es un, una mente que está más centrada en el otro, entonces si la otra persona está feliz, si la otra persona le va bien, entonces tú vas a estar feliz, tú vas a estar bien. Si. Si, si está enfocada en, en el otro, ya no en sí mismo, lo que yo puedo adquirir de ellos, sino lo que ellos están adquiriendo, entonces ya es como quitarse un gran peso de encima. Not easy. No es fácil. But, try it. Pero inténtenlo. Let me know if it's true what I'm saying or not. Y dígame si realmente funciona o si realmente es verdad o no. Muchas gracias. gracias. Okay. <laughs> Muchas gracias. Uh, karen, also. you. <laughs> come on, Yes. <laughs> yeah. i make uh, an gracias. effort <laughs> unintentionally anyways um, usually i do question and answers hmm? normally de pregunta y respuesta i know it's very late now uh, i can see many people are very tired <laughs> trust me i'm tired as well but if you all want to do a question and answer i'm okay to stay Normalmente hace pregunta y respuesta, pero yo veo que hay muchos de vosotros pues ya estáis cansados. Yo también estoy cansado, pero está bien por mi parte si queréis hacer un poco pregunta y respuesta. Sí, no, sí. Si quieren o no quieren. Do you have any questions? Yes, hay yes. una pregunta de alguien aquí en internet. Igual le damos la oportunidad. de mm -hmm. someone watching on internet? Maybe we we'll give them the chance to ask sure. their question. Sure, sure, absolutely. Is there no? lucky enough to be here uh, in the virtual cyber gompa <laughs> Bueno, la chica Pila pregunta, ¿qué causas podemos crear para renacer en una familia bondadosa espiritual y recibir a edad temprana el conocimiento espiritual? So she asks, what causes can we create to ensure that we get a, a rebirth in a kind, loving family, a spiritual family, and receive at a young age a spiritual training. Mm. Um, obviously, when it comes to rebirth, it is a very tricky topic. Gracias. Obviously, when we talk about rebirth, it is a very complex mm. Because we have no proof, like okay. proof in the sense that we cannot. We can't see, we cannot show you. See, if you do this, this will happen. There is no like lit, you know, evidence. Es complejo porque no tenemos manera de probarlo. No hay manera de que nosotros lo veamos con nuestros propios ojos o que nos los demuestren o que digan si haces esto, esto es lo que va a venir. No hay una evidencia así que nos puedan enseñar para comprobarlo. Pero say it's habit. But I to say, it's the habit. A lot of our. So, for those who don't believe in reincarnation, I'm sorry, I'm going to be talking a little bit about something that you guys don't believe in. So. For those who don't believe in reincarnation, I'm sorry, but I'm going to talk about something that you don't believe in. From what I understand and from my sort of thinking, is that we are born based on our habits of our previous lives. That's why we say in Buddhism if you have a kind and a compassionate mind, uh, let's say if you're patient, you will be born beautiful. Por eso es que en el budismo se dice, si tú tienes una mente muy compasiva, bondadosa, si tienes paciencia, entonces renacerás con un aspecto muy atractivo. También si tú eres una persona muy caritativa, muy generosa, pues entonces en la vida futura tendrás riqueza. Mm. Um... So that that was a little bit different I guess it's 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 kind of the it's like you do this this will happen like mm -hmm. you give you will get so it's kind of a kind of a I don't know the word for it in English but it's 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 a, a bit different but in generally speaking when it comes to reborn to her question to be able to reborn in a good family uh, she has a lot of demands here huh? good family dharma family <laughs> and all that which is nice which is good which is good to have um is basically to keep yourself always in the dharma world and always have dharma practices always have this prayer that you will be you will come back as a human if of course if you become mm -hmm. buddha in this life perfect but if you don't become a buddha in this life that you pray always to reborn in a buddhist family always have this mind mm -hmm. that i will i will come back pray to the buddhas to help me come back in a Buddhist family, help me come back—not just a Buddhist family, but a family that will allow me to practice Dharma, mm -hmm. you know. But not just praying, but at this while praying, also practicing yourself Dharma, also practicing. Um, dharma and also surrounding yourself with more dharma uh, situations dharma sort of centers dharma friends dharma family going to teachings having dharma visiting often your dharma teacher mm -hmm. kind of surrounding yourself and making your habit being around dharma will it sh my understanding should probably naturally attract the next life in that kind of world because when you die the mind becomes a bit sort of uh, uncontrollable in the sense that it, it will follow more of your sort of behavior. And if you set yourself in a behavior, an attitude, or uh, 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 an habitudine, uh, um, how do you call it in English? Uh, um, habit, yeah, habit, mm -hmm. uh, of of being around Buddhist people, making that as your main attractiveness, uh, attractive thing. Mm -hmm. naturally, probably, when you die, when you're in a part of the world, you will be more attracted to those kind of areas of families. Mm -hmm. Mm -hmm. And, I mean, again, like I said, I have no evidence or proof to, to show her, but uh, I think this is uh, probably my answer. Yeah. Y bueno, en estos ejemplos, es un poco distinto porque es más... como obvio, si tú das tú obtienes, pero ya um, en general el hecho de renacer, además como lo ha hecho en la pregunta, no solo en buena familia, sino en una familia de dharma, hay una familia con varias características concretas y el, el, el poder renacer así es el hecho de mantenerse uno en ese, en ese mundo del dharma, en esa práctica del dharma practicarnos el Dharma rodeándose de Dharma y haciendo, por supuesto, esta oración pidiendo que si logro alcanzar el estado de un Buda en esta vida, perfecto, maravilloso, pero si no, que pueda yo renacer en una familia donde donde haya esa, ese Dharma, donde sean practicantes de Dharma, o a lo mejor no, no son practicantes de Dharma, pero que me permitan practicar el budismo. A lo mejor no son practicantes budistas, pero que me permitan practicar el budismo. Así que haces esa oración en la cual pides la ayuda a los budas para que puedas renacer en esa familia con esas condiciones, para que te ayude a seguir practicando esas enseñanzas del Dharma, esas enseñanzas del budismo. Pero también no solo nos quedamos con la oración. Aparte de esa oración, también hacemos, tratamos de involucrarnos en esa práctica del Dharma. Tratamos de rodearnos de situaciones del Dharma, como, eh, incorpor, eh, como rodearnos de centro, asistir a los centros, tratar de que nuestras amistades sean amigos en ese en ese mundo del dharma que nuestra familia pues también la incorporemos en ese mundo del dharma como por ejemplo por decir un ejemplo visitar a un maestro de dharma hacerlo como un hábito y que nos rodeemos de esas condiciones que están favoreciendo ese hábito y entonces de alguna manera estamos creando esa esa atracción aquello que que es at atracción hacia aquello que va rodeado de Dharma. Porque cuando morimos, nuestra mente está descontrolada. Y entonces nuestra mente va a seguir la línea de nuestro comportamiento. Entonces, si nuestro comportamiento, nuestra actitud, los hábitos que hemos creado es en relación al budismo... Ahí ya no estamos haciendo un razonamiento lógico. Ahí lo que está provocando es ese hábito que hemos forjado y por eso nos lleva a tener esa atracción a personas budistas o a practicantes budistas de una manera natural en nuestra mente. Así que cuando entramos en el estado de bardo, esa tendencia nos lleva a sentirnos más atraídos a una familia con esas condiciones. No hay una manera, no es que pueda comprobarlo con evidencias concretas, pero esta sería mi, mi contestación. Also, that's one of the reasons I think we do our prayers every day. We have daily prayers, right? Mm -hmm. Huh? Yo creo que también esa es una de las razones por las cual nosotros hacemos nuestras oraciones diarias. Todos los días tenemos que hacer unas oraciones. We are kind of also disciplining our mind to pray pray is not just praying. Huh? When we pray, when we do our daily practice, we are kind of custom we're kind of making ourselves in a, a habit. To always think in this sort of way, to always have always take refuge in the three jewels, always think about compassion, the bodhicitta, or or, or any kind of specific way of of practicing. We're kind of making it at a habit. It's it's really kind of because remember, dharma is, is 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 um. If there was no death, then uh, there's no point of being a Buddhist. Is, sorry if there's, there's no, no point of being a buddhist or, or studying dharma if there's no death if we will live forever what's uh -huh. the point of dharma so it's all because of death that exists and specifically rebirth and buddhist point of view that exists that we have to not just care about this life but the next one too and to in order to have also to continue in the path that you know is correct is to make it a habit and that's what we have daily practices. Well, that's kind of my sort of take on it. Then obviously there's some other reasons. Huh? It's not just always one reason, but that's I think one of the reasons. Yeah. one eso una de las razones, probablemente no es la única de las razones, pero una de las razones por las cuales nosotros hacemos esas oraciones diarias o tratamos de hacer esas prácticas diarias es para disciplinar nuestra mente a través de esas oraciones. Es para habituarnos a pensar de, de esa manera, habituarnos a pensar en, lo que, en la toma de refugio, en generar esa mente de compasión, generar esa mente de bodichita, como esas prácticas es para que nosotros, nuestra mente empiece a habituarnos a generar ese tipo de pensamientos. Eh, en el contexto del Dharma... En, en el contexto del budismo el budismo no existiría si, si no hubiera muerte pero como hay muerte como la muerte existe entonces por eso el budismo nos habla sobre lo que en el budismo no habla de la reencarnación después de esta vida tomamos otro renacimiento por lo tanto no 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 nos tenemos que preocupar solo por las cosas de esta vida sino también por lo que va a venir después de esta vida y es a través de las oraciones como nosotros nos estamos habituando, estamos como uh, forjándonos ese esos tipos de pensamientos, ese tipo de actitudes con promoviéndolos con esas prácticas diarias. Probablemente hay otras razones, pero yo creo que el, las oraciones diarias, esa práctica diaria es para promover esos buenos hábitos. That's why all the great lamas when they pray, they always pray never to be born as an animal or even as gods. They always pray to be born as human beings because when you're born as gods, you can't study. You, you're living in lust and too much, too much luxury, love, whatever lust. <laughs> when you're an animal or hell, there's no way because you don't have that kind of mind to practice. So that's why they always pray to be born as a human being, but not just a human being, but a human being around a Buddhist sort of family or an area so that they can continue their practice. So all these great lamas usually they always do these prayers every day. They always pray to be born. Y es por eso por, por lo cual estos grandes lamas siempre hacen esas oraciones, no para no, no renaz, que no renazca como animal, que no renazca como un dios, que pueda renacer como un ser humano. ¿Por qué? Porque si se renace como un dios pues entonces ya no se tiene la oportunidad de, de estudiar estas enseñanzas. Se, se está en un mundo de tanto lujo, de tanto placer, en el cual ya no se está creando esa condición para el estudio. Y tampoco renacer como animales, porque ahí se está en un reino inferior en el cual tampoco tiene esa condición mental que le permita eh, practicar esas enseñanzas. Por eso siempre estos grandes lamas piden renacer como humano. Pero no, no simplemente como humanos, sino renacer como humano rodeado de una familia budista o en un área budista donde puedan seguir estudiando y practicándolo. Any other ¿Alguna otra pregunta? No. no, no. Ah, okay. so, uh, it's Hello? Hi. Yes. Well I'm I'm a nursery teacher with twenty kids from two up to three years old who are always screaming and crying and fighting. Mm. So I get exhausted every day. So my question is how can I be more compassionate and be helpful for them? Because mm. some days I just Tired and I just want to scream to them to suck up uh, and and don't bite your friend again, please. Yeah. Uh, That's my question. Thank ¿Hola en español? <laughs> vale. Eh, nada. Soy profesora de infantil. Tengo unos 20 niños que están siempre gritando y peleándose. Y mi pregunta es que cómo puedo serles de ayuda porque acabo muy cansada y eh, al final me dan ganas de gritarles a ellos que se callen y que dejen de volver a morder a su compañero porque ya está bien porque están así todo el día vaya primero pregúntate a ti misma si realmente quieres este trabajo like I said before be honest with yourself remember when I said that

te das cuenta que es lo que realmente quieres hacer entonces está bien también algo que te debemos tener muy claro es que tener compasión y tener estrés no necesariamente son dos cosas que se que son o, que se oponen una a la otra mm.

But obviously, it's a different kind of stress, right? Pero claro, eso es, claro, este stress mm, es distinto. I think it's important to uh, go back to your roots, go back to the the purpose of why you're doing this job. If you're doing this just for the money, which is okay. Eh? Porque... Puede ser que lo estoy haciendo por el dinero, que también está bien hacerlo así. Because we have to eat, right? Hay que comer. Maybe that's not the right job for you. En ese caso, tal vez no es el mejor trabajo para ti. Because if it's for the money, then you can always think about, okay, is there any other type of job that I can make the same money or maybe even more and be less uh, stressed? Because remember, that's the purpose, right? The money. Yep. Porque si lo estás haciendo por el dinero, entonces puedes plantarte, bueno, a lo mejor puedo hacer otro tipo de trabajo donde gane lo mismo o incluso gane más dinero con menos estrés. Si el propósito, porque el propósito lo estamos poniendo en el dinero. But if it is because you want to help young little kids because you really have this sort of kind of love and affection for little children. Pero claro, si lo estás haciendo porque quieres ayudar a estos pequeñines, porque lo estás haciendo realmente por amor a ellos, por, por el afecto que, que les tienes, Remind yourself of that purpose. entonces recuérdate a ti misma ese propósito. Especialmente trata de recordártelo en esos momentos difíciles cuando estás con los niños. Because if you think about it, in the beginning, we don't have so much stress. Porque si lo piensas, al principio no había tanto stress. Why? It's because it's fresh. We, we came in with this feeling that I want to help, and you are reminded of that idea constantly, because it's just the beginning. ¿Por qué? Porque llegamos muy frescos, con esa idea muy fresca de que lo estoy haciendo para ayudar, porque quiero ayudarlos. Y entonces, como que está muy presente esa idea en tu mente. But after, a while, after one or two, three, six months, one year afterwards, you slowly get diluted. With other ideas, you start to hear other stories of your friends changing work, or maybe you start seeing some weird things of these kids. They're doing some weird things you didn't like, you didn't think of before, and suddenly you start forgetting of your own real core purpose, and start getting, um, start getting what do you call it? Not diluted, diluted. Yeah. Start getting diluted. Start getting, uh, um, bombarded with other kind of thoughts that that kind of. Uh, Mm. It forgets makes you forget of your core purpose and that's when you start seeing more negative things because you forgot your core you forgot your purpose in, in, in that in that job yeah. pero después cuando pasan dos tres meses ese esa idea ese objetivo comienza como a diluirse con otras ideas, yeah. que piensas, bueno, pues es que otros compañeros están cambiando de trabajo o los niños empiezan a hacer cosas muy raras o están haciendo cosas que yo no me imaginé que podrían estar haciendo. Entonces ya el propósito principal, el propósito raíz por el cual te llevó a llevar a cabo ese trabajo, comienza a diluirse con otras ideas ideas. Comienza o podemos decir otras ideas empiezan a bombardear ese propósito que por eso se diluye y comienza como que a quedarse en el olvido ese esa meta, ese objetivo, ese propósito con el que estabas haciendo. But remember, any kind of job you will have stress, huh? Pero, this you have to remember, be realis realistic. You have to be realistic. Pero recuerda que cualquier otro trabajo que se haga siempre va a ser va a haber estrés. Hay que ser realistas al respecto. The point respeto. is doing what you really love. El objetivo es hacer lo que tú realmente amas. Hmm. And so in that way you find a purpose. You find uh, a purpose of going through that struggle as well. Porque así es como tú también encuentras el propósito de ir to, por todas esas dificultades. Hay un fin. Yeah. gracias. Thank you. Vale. Ahora <laughs> <laughs> we get a bit Entonces ya vamos a la parte ri, del ritual. OM SASHI POKI JUSHI NEDO TRAS